La Asociación Civil Ayudar por Ayudar, presidida por Carolina González Maldonado, festejó de manera anticipada el Día del Niño este 27 de abril a todos los pequeños que son beneficiados con los apoyos de esta fundación y a sus familias. Ayudar por Ayudar surgió hace poco más de 25 años por iniciativa de Carolina, quien en su negocio familiar ubicado en plena zona centro de la ciudad, una carnicería que fundó su papá, recibía niños con algunos padecimientos a los que les regalaba alimento. De ahí nació su amor y entrega hacia niños con diferentes padecimientos crónicos y enfermedades terminales, como cáncer, lupus, renales, de corazón, entre otras. Cuéntanos tu nombre, por favor. Carolina González Maldonado, para servirles. ¿Representas a qué fundación? Ayudar por Ayudar. Ella creó esta fundación. ¿Cuántos años tiene, Carito, tu fundación? Pues, sin nombre, 25 años. Ya oficialmente, 5 años. Ya una gran labor, muchos años de labor altruista, Caro. Sí. Platícanos cómo te sientes hoy de poder festejar una vez más, un año más después de esta pandemia tan complicada, este Día del Niño para todos tus pequeñitos que tienen diferentes padecimientos. Pues muy satisfecha, muy, muy contenta de que un año más se les pueda festejar a estas criaturas que esperan ansiosos este día. Y también a la vez triste porque estoy haciendo un recuento de los niños que asistieron el año pasado al Día del Niño y son 60 niños menos. Entonces me siento triste, pero a la vez me siento motivada porque digo, bueno, hay que hacer todo por ellos. Porque todavía siguen muchos en tratamiento, de diversos tratamientos, de nefro, de cardio, de neuro, de quimio. Tantos niños que tenemos, no nada más. Ya con el nombre oficial, Ayudar por Ayudar, tiene 5 años de labor altruista y es reconocida como una de las asociaciones que más apoyos brinda a los pequeños de manera totalmente gratuita, como debe ser. Todas las fechas conmemorativas son celebradas, pero en especial cada 30 de abril, Ayudar por Ayudar festeja a todos los niños en su día. Como cada año, el espacio es un amplio salón de fiestas con jardín, el lugar ideal para que todos los pequeños puedan disfrutar juegos mecánicos, bebidas, un rico desayuno, una deliciosa comida, dulces, pastel, regalos, juguetes, show de payasos, dinosaurios, en fin. Pero el regalo principal es la sonrisa de todos los niños que sufren o padecen una difícil y muchas veces mortal enfermedad. Yo pienso que a mí Dios me ha dado manos llenas y pues yo también tengo un hijo completamente sano. Entonces yo creo que para mí eso ya es que Dios me haya dado a manos llenas. Y yo con nada pago el que mi hijo esté completamente sano. Entonces es como mi manera de dar un poquito de todo lo que pues a mí me ha dado Dios, compartir un poquito de mí. ¿Cómo se siente, Scarlett, el poder ver las caritas de estos niños? Era una emoción verlos felices contigo, quebrando la piñata, ¿no? En los juegos, vimos que tú llevaste a una de las niñas a subirse a la resbaladilla. ¿Qué sientes al ver la carita de ellos felices? Pues siento que todo vale la pena, que todo el trabajo, que todo el esfuerzo vale la pena cuando los ves disfrutando, cuando los ves felices, sientes que la misión está cumplida, que mientras ellos gocen, disfruten, se diviertan, se relajen, se siente mucho, mucha satisfacción, porque esto es para ellos y está hecho con mucho, mucho. Muchas personas se suman a la asociación de Caro con donaciones en especie. Algunas otras siguen su ejemplo y su legado, principalmente su hija Scarlett, quien se esmera por decorar el salón en cada festejo y apoyar en todo lo que se necesite. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.